Clau, hermosa, muchísimas gracias, amiga, por recibirnos en tu casa, tan hermosísima y cálida como tú. Tengo el gusto de verte embarazada por segunda vez. Sí. ¿Que tienes 6? Sí, 6 y medio. Es una cuenta rarísima la de las embarazadas. Tengo, voy para 27 semanas en 2 días. Lo cual es 6 meses, 3 semanas, ¿sí? ¿No? O sea, tienes 6 meses por 1 mes, obviamente. Sí. ¿Y cómo vives tú los embarazos? Cuéntame. Pues muy trabajadora, muy presente, muy agradecida. Creo que el agradecimiento es indispensable para el desarrollo de esos 9 meses, no solo del bebé, pero también de ti como mujer, porque hay muchos cambios físicos, muchos cambios emocionales. En el caso de Iam, de mi primer embarazo, los cambios que tuve no fueron tantos malestares o achaques de embarazada, ¿no? Pero tuve unos cambios hormonales, o sea, de repente me volví la pobre Eamon. Y en este embarazo tuve náuseas al principio, tampoco vómito ni nada, o sea, nada grave, grave. Llegando al cuarto mes, by náuseas. Y sí, hace unas semanas me dio un día acidez. Y bueno, está padre porque pude tener compasión de la gente que vive con acidez. ¡Qué cosa más horrible! Y en este emocionalmente he estado de muy buen humor. O sea, como más bien como que me dio al revés las hormonas. Me dio como de simpleza. O sea, la hormona es imposible que no te pegue. Es imposible. Y es incontrolable. Ese es el tema. Además, que los hombres nunca van a entender eso. Nunca lo van a entender. Jamás. No tenemos control. Y como cada embarazo es totalmente diferente. Y tiene que serlo, y creo en volver a prepararte igual y leer igual. Y retomé todos mis libros y otros libros que no había leído durante mi primer embarazo, los estoy leyendo, sobre todo de Michelle Odent. No me dolió, porque en el primer embarazo las costillas cuando se abren, ¿qué tal duelen? Esta vez no me dolió nada. ¿Cómo llegaste tú a ese punto desde tan temprano? Tener tan claro qué querías para tu parto, para tu bebé. Yo sabía que quería un parto en mi casa porque leí todo lo que significaba una cesárea, un parto natural en hospital. Perdón que lo entrecomille, pero es entrecomillado porque es muy complicado que en un hospital puedan respetar todo lo que se requiere para un parto natural, y que era un parto natural en casa. La forma en la que yo pienso tiene todo que ver con un parto en casa, digamos, ¿no? Y con la manera en la que yo he criado ahí, me he educado, ¿no? Cuidado su salud, etcétera, etcétera. Creo que toda tu vida va definiendo tu historial, y cuando ya llegas a un tema de parto, que es un tema, no voy a decir complicado ni difícil, pero bien intenso, absolutamente intenso, creo que... Nada se compara. Nada se compara. Y este tema de empoderarte como ser humano, como mujer, como alma, cuando tienes un parto natural, pues te puedes mover y eres mucho más dueña de tu dolor, y lo vives con una dignidad distinta a estar amarrada y acostada. Porque seamos honestos, hay mucha gente que si entra en el juego de yo no quiero saber, yo no quiero saber. Y si no quieres saber, no tienes poder. Y entonces de decisión, de poder en todos sentidos. O sea, por supuesto que los hombres también tienen gran responsabilidad en el tema del parto, porque ellos lo único que pueden hacer es informarse y apoyarte. Y entonces no pueden no saber qué es mejor. Y además, para los hombres que son muy de estadísticas y números y tal, es muy fácil saber qué es mejor, porque las estadísticas ahí están, son públicas. Es muy fácil saber cuál es la mejor opción para tu esposa, que por supuesto siempre va a ser un parto natural. Para tu bebé siempre va a ser, que siempre uno dice, quiero lo mejor para mis hijos. Es que no hay mejor cosa que un parto natural para un hijo. Y entonces... Qué importante, ¿no? El apoyo, la claridad de la pareja, sí, porque muchas veces es un tema de gran conflicto, ¿no? La mujer tiene muy claro que quiere una cosa y el marido para nada, y yo siempre digo, a ver, ¿quién va a dar a luz? No es solo la mujer y él estar acompañando, sino desde dónde acompañas, porque muchas veces vemos que es más la angustia del hombre de ver a su mujer transitar sensaciones tan intensas que la realidad de lo que está viviendo la mujer, ¿no? Es que las mujeres gritamos mucho cuando estamos dando a luz, y muchas veces yo pongo este ejemplo, ¿no? Cuando me preguntan, cuando tú vienes en tu cuarto descalzo y te pegas en el dedo chiquito del pie, en el buró, en la cama, donde sea, lo primero que haces es ¡ah! Porque eso anula un poco el dolor. Y es una cosa inconsciente, pero es una cosa probada, es así. Imagínense que te estás pariendo, pues gritas. No es un grito tanto de este dolor insoportable que te estás muriendo, sino es un grito liberador, es rico. Cuando decidiste parir en tu casa,
Qué bueno que tuviste este apoyo de Eamon, pero ¿qué pasó con tus amigos, con el resto de tu familia? Glenda lo pregunta porque sabe. La gente es muy opinionada sin saber en el temas de parto, en temas de lactancia. Es muy triste que opinemos desde la ignorancia. Y esto es porque hemos entregado nuestro poder al otro, porque hemos decidido que es un tema de hombres cuando es un tema de mujeres, hemos decidido que es un tema de hospitales cuando los hospitales hacen un gran trabajo en salvar vidas, pero no tendrían que atender más allá del 15% de los partos de un país. Afortunadamente, si pensamos que una cesárea son 20 minutos y un parto pueden ser 2 días de parto. Pero que son 2 días en una vida. Que son 2 días en una vida. Porque todo es por y la yo que me eché esos 2 días, que de repente la gente me dice, es que llevaba 20 y tantas horas. Yo digo, bueno, no lo digo mucho porque es incómodo que lo digas, pero pues yo me eché 2 días. Y en esos 2 días preparé comida para todos, hice el amor con mi esposo, que es una recomendación muy buena, porque ayuda en todo el tema del parto, yo no me rasgué. Uh-huh. No sé, hice tantas cosas que no es como que yo me acuerde de sufrí tanto. Fue una fiesta, como ese ambiente que había de armonía, de paz, de ritual. Eamon se puso a meditar en el cuarto de al lado y nosotras estábamos contigo, primero en la tina y los aromas y las velas y toda esta cuestión tan ritual y tan consciente que fue... Para mí, un nacimiento muy especial, todo el proceso, ¿no? Como que tendemos a enfocarnos solo en el momento del nacimiento y nos perdemos justamente en el camino. La realidad de un parto es que se prepara con yoga, con nutrición, con pensamientos, con lecturas, con imágenes. Es un proceso transformador en todos sentidos. Y ahora que la intención y todo está propuesto para este espacio, para esta casa, para que Ella nazca aquí, estoy súper contenta y emocionada porque sea lo que voy, seguramente va a ser hermoso y seguramente va a ser perfecto porque esa es mi propuesta a la vida. Uh-huh. Eso es lo que yo le estoy poniendo a la vida con toda certeza, sin miedos. Uh-huh. ¿Qué hiciste a la hora de tu parto internamente? Yo me acuerdo de ser testigo de como algo muy especial. ¿Podrías poner en palabras qué estaba pasando adentro? Creo que es este tema de confiar, de dejarte llevar, porque tú no estás haciendo nada, realmente no es tu trabajo, estás siendo un canal para la vida. Yo sé que nunca he tenido tan cerca a Dios como en ese momento. No es una cosa que yo estaba diciendo, Padre nuestro, como cada quien recital, era... Estaba dando vida y hay como un canal abierto donde Dios te está literalmente pues bendiciendo, usando. Eres su canal, entonces no eres tú. Es algo que está sucediendo a través tuyo, ¿no? Y entonces creo que si realmente tú vas a trabajar algo para ese momento es permitirlo, pero realmente no haces mucho más que eso, porque si haces, detienes. Es el arte de no hacer, ¿no? Que es tan difícil. Es el arte de estar ahí, de estar absolutamente presente al momento, de saber que la contracción viene y se va, de saber que la contracción que siguiente va a ser más fuerte. Yo me acuerdo que Glenda me dijo que cuando coronara, que es como el momento del éxito, son como los fuegos artificiales en Año Nuevo, es el momento. Arde. Y me acuerdo que el hecho de que me dijeras que ardía fue perfecto y maravilloso y fue así de un regalo, porque esa semilla que se quedó ahí, ese conocimiento de que ardía cuando coronaba, me permitió que cuando yo estaba ya pariendo, o sea, realmente ya estaba en el momento y me ardió, pues saber que ya había triunfado. Entonces ese ardor ya no fue dolor. O sea, ardió, pero ya no se fue al, me arde, sino se fue al, neta, me está ardiendo, ya lo logré. O sea, ya van como, a hacer. Ya lo voy a conocer. O sea, se fue hacia otro lado. A veces sueno muy feminista al respecto, pero la realidad es que sí creo con todo el alma que este es un momento de mujeres entre mujeres, que los doctores son invitados a la fiesta si es que una mujer decide hacer el trabajo con un doctor. Y desde ese espacio y con ese respeto y honor deberían de entrar al parto. No diciendo yo soy aquí el señor del parto. Yo espero por el bien de la humanidad, porque soy mamá y porque la humanidad convive con mis hijos. Si los niños del mundo están bien, tus hijos van a estar bien. Es una garantía para ellos. Uh-huh. Y si realmente uno quiere lo mejor para sus hijos, tienes que procurar un mejor mundo. Si yo, que soy activista de muchas cosas y de alguna manera siendo una persona pública, tienes un chance de decir, hacer, levantar la mano. Si yo tuviera que escoger solo una cosa para hacer activismo, escogería el parto. Wow. Porque es ahí donde está la diferencia.
Somos muy violentos porque nacemos violentamente, porque estamos violentando a nuestros hijos desde niños, porque los llenamos de inyecciones, de cortes, de distancias, de ruidos. La paz en el mundo inicia con un nacimiento en paz. Amén. ¿No? Estas mamás que dicen, es que yo no sentí ese amor. Es muy difícil sentirlo después de una cesárea. Es una cirugía mayor. Te abrieron completita. Es muy difícil decir, ¡ay, mi bebé! En cambio, después de un parto, eres una guerrera, te paras, te bañas, tu bebé. O sea, preparas el desayuno mientras amamantas. Estás amamantando ya a esta criaturita de este tamaño, ya sabes qué hacer, porque hubo algo que se despertó naturalmente. ¿Qué fue lo que más cambió en tu vida al convertirte en mamá? Mucho, yo creo que cambia todo porque eres otro ser humano. Pasas de un mundo del yo al mundo del nosotros. Así, de simple, complicado, de total, de absoluto. Ya no eres tú. Yo me acuerdo de agarrar un avión e irme donde quisiera, cuando quisiera. Como que, o sea, es otro mundo. El mundo de una mujer soltera o no, pero que no tiene hijos, se llama distinto. Es un mundo tuyo, solo tuyo. Sí. Y ser más feliz. O sea, yo decía, siempre he sabido ser feliz y siempre lo he sido, pero nunca he sido tan feliz. Y nunca, claro, he trabajado tanto en todos sentidos, personal, de tiempos, de repartición de mí misma. He dejado de ver a miles de amistades. Porque por supuesto que cuando eres mamá tu mundo cambia y se, ¿no? Y pues a veces me dicen, ¿pero por qué estás tan ocupada? Porque estoy jugando lotería con Ian, porque estamos armando un rompecabezas, porque, o sea, esos momentos de felicidad, esos trancazos cohetes al universo, no los tiene alguien que no tiene hijos, que está bien si no los quiere, me parece maravilloso, respetable, admirable que alguien tenga los huevos, ¿no? O sea, de decir, yo no quiero ser mamá, y me parece totalmente precioso. Totalmente. Es muy aplaudible, porque ser mamá solo porque tienes que ser mamá, pobre bebé, y pobre de ti. Gracias, Clau. Te quiero, yo amiga. A ti, hermosa, y realmente fue un regalo poder estar en tu casa. Es tu casa. Adoro. Y bueno, pues a todas las que van a ser mamás y vean estas conversaciones embarazosas, espero que les sirvan mucho. Las mujeres somos así, esta red de sabiduría hermosa. Yo no creo que sea. Gracias, Clau.